pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La muerte de Cristo hoy día. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 44 al 46. La Biblia nos dice que al menos fueron 3 horas lo que estuvo Jesús agonizando hasta que murió. Pero, ¿por qué no murió sin agonía? ¿Podría haber sido crucificado y haber muerto sin tener que sufrir por 3 horas esa terrible agonía? ¿Hubiera sido también una muerte? ¿Hubiera pagado también con su vida? ¿Hubiera derramado su sangre igualmente, cierto? Partamos de la base de que yo no tengo la respuesta, que simplemente es algo que de alguna manera me genera una cierta inquietud y que me lleva a meditar en ello, lo cual te animo a hacer. Muchas veces se ha comparado el periplo por el desierto del pueblo de Israel al abandonar Egipto en busca de la tierra prometida con la vida de un cristiano, y cierto es que tiene muchas similitudes. Sin embargo, el pueblo de Israel pudo haber alcanzado la tierra prometida mucho antes y con mucho menos esfuerzo y menos pérdida, pero la murmuración lo arrastró y tuvieron que enfrentar las consecuencias de haber pecado contra Dios con sus críticas, por lo cual lo que hubiera sido 40 días se convirtió en 40 largos años y toda una generación perdida. Así es el pecado, siempre acarrea un castigo inevitable, por lo que genera un peso que nos arrastra. Si persistimos en él, nos arrastrará a seguir pecando. Y si decidimos por Cristo y recibirle en nuestras vidas, ese castigo recae sobre él. Es por esto que Cristo no murió así sin más. Fue el precio de nuestros horribles pecados el que lo llevó a sufrir aquella larga agonía. Al pueblo de Israel, conocer su propio corazón y enfrentar las consecuencias de haber murmurado contra Dios le costó 40 años y toda una generación. A ti y a mí nos alcanzó la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, y aunque nuestro pecado puede encontrar el perdón en la cruz, las consecuencias de él tienen que ser enfrentadas. Es por esto que Cristo no pudo morir sin más. Es por esto que su muerte tuvo que ser ese horrible espectáculo de crueldad y de derramamiento de sangre, porque era y es lo que nuestros pecados merecen, merecieron y merecerán. Hoy vivimos en unos tiempos en los que todo es válido, si tiene buena apariencia. Podemos ser absolutamente corruptos si mantenemos una buena imagen. No es necesario ser honesto ni sincero, solo basta con parecerlo, y en ocasiones ni tan siquiera eso. Lo correcto ha tomado el lugar de lo cierto. Por esto Cristo tuvo que morir cuando murió. La crueldad no era un problema entonces. Hoy en realidad tampoco, pero somos más sutiles, más cínicos. La crueldad no es un problema si está lo suficiente lejos como para que a mí no me salpique la sangre. Pero hoy sería impensable un sacrificio como aquel. Hoy vivimos unos tiempos en los que burdas imitaciones del amor aparecen por todas partes. Pero solo eso, son burdas imitaciones. ONGs de todo tipo, el amor al árbol, el amor al perro, el amor al burro, al gato, a la ballena, al aire, al mar, a lo que sea. Pero al amor de Cristo le siguen saliendo enemigos cada día. Hoy día Cristo volvería a ser objeto de todo tipo de críticas y de burlas.
se le acusaría de ser políticamente incorrecto, de ser intransigente con los colectivos más de moda en estos tiempos en los que la lujuria pretende ser enseñada en los colegios. Se le acusaría de retrógrado, de machista, de integrista, de intolerante, y al final se le detendría y se le prohibiría entregar su vida por nadie. Estemos cada día agradecidos a Dios por haber previsto nuestra redención a través de la persona de Jesús, por haber pensado en nosotros desde la eternidad y estar dispuesto a sufrir aquella larga agonía que merecían nuestras almas por toda una eternidad en nuestro lugar. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.